banderolas, gigantografías, están manifestando cinco jóvenes contra lo que ha sucedido en Naciones Unidas, con la juramentación del señor Manuel Medina de Lama como presidente encargado de la República. Aquí está presentando que incluso instrumentos musicales están tratando de visibilizar su total rechazo al señor Manuel Medina de Lama, que hace tan solo minutos ejercía el cargo de titular del Parlamento, pero allí mismo se dio lugar a su ceremonia protocolar para juramentar como el funcionario con el cargo más alto en nuestro país. Hasta aquí lo que venimos reportando, que incluso incidentes más tempranos a la altura del tirón Carabaya con el tirón Guayaga, en donde también la periodista Paola Lugar sufrió agresión presuntamente a manos de agentes policiales. Hasta esta protesta, que hay que decirlo de manera multitudinaria, también asistió el expresidente Ollanta Humala. Y aquí hay que resaltar algo muy importante: la presencia de los jóvenes, acompañados también de adultos, madres de familia. Estamos tratando de identificar y también en breve para tener algunos testimonios, pero resaltar la participación activa en la política de la población joven. Aquí estamos viendo que incluso estudiantes, bachilleres, universitarios están aquí justamente libre, sumándose a esta protesta. Una protesta sumándome a Merino. No me siento representada por ese delincuente. Lo que él ha dicho es que va a garantizar las elecciones del próximo año en abril. ¿Le cree? No le creo, señorita, porque la Acción Popular está lleno, es un nido de ratas. Ahí nomás está el otro, ese ex militar que fue un servidor del fujimontesquismo y lo han acogido sabiendo que es un delincuente. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mónica Bartolo. Muy bien, la señorita Mónica, justamente tratando de darnos sus explicaciones y los motivos que ella tiene en total rechazo hacia el señor Manuel Merino. Y no confía, pues, en lo que el señor Manuel Merino dijo en su discurso a la representación parlamentaria. Además del tema de salud, la prioridad de la reactivación económica, él señaló que va a respetar los plazos dados dentro de la ley para poder tener ya las elecciones y el proceso electoral adecuado en abril del próximo año. Vamos a ver si podemos tener un testimonio de otra señorita también joven. Lo que estamos resaltando es un momento, señorita, la participación
activa en la política por parte de la población joven. ¿Usted cuántos años tiene? 19 años. ¿Qué la motiva a salir a la calle pese a la pandemia? A luchar por el Perú, por una crisis, que no haya una crisis en el Perú. ¿Usted es estudiante? ¿Trabaja? No quiero más corrupción en el Perú. ¿Se siente representada por este parlamento, por el presidente encargado? No, él no es mi presidente y nunca lo será. ¿Confía en lo que ha dicho el señor Manuel Merino en su discurso? No es mi presidente. ¿Desde qué parte viene usted, señorita? Independencia. ¿Cuántos años tiene? 19. ¿Su nombre, por favor? Yanela, muy bien. Y hasta aquí, el brazo policial, lo que veníamos comentando, para impedir que ellos sigan avanzando y prácticamente tomen una de las plazas principales del centro histórico de la ciudad. Estamos viendo pues que la misma policía trata de restablecer o controlar la situación. Una violencia a nivel policial a lamentar, como en el caso pues, de la agresión que sufrió el congresista Ricardo Burgas. Estamos viendo cómo los jóvenes utilizando, bueno,
la situación a manera que han utilizado bombas lacrimógenas, estos gases, para... impedir que las personas avancen. Nosotros seguiremos. Complicada la situación, complicado el escenario que tenemos a estas horas del día en el centro histórico de nuestra ciudad, a tan solo pocas cuadras de donde se ubica el aparato legislativo. Sin embargo, aquí es evidente el malestar de la población. Contextualizarse dónde nos encontramos, pero nos vamos a acercar para conocer de cerca y recoger los testimonios importantes de jóvenes, adultos que han llegado hasta aquí. La represión policial parece que no va a poder con ellos. Ya se ha despejado esta avenida. Incluso hemos captado a través de este streaming el primer agente que utilizó, bueno, es parte de su protocolo, que utilizó una de las bombas lacrimógenas que cargaba en su mano para repeler a los manifestantes. Ahora sí, con el tiempo prudente para tomar un poco de aire fresco, nos adentramos a esta protesta. Vamos entonces y avanzamos para que vean ustedes la magnitud, que tal parece que es desproporcional para la Policía Nacional. ¡Nada!
tres es que van a atreverse a cruzar este cordón policial. Otro de los presentes llama a la tranquilidad, a la calma y se indica de abusivos a los agentes policiales. ¿Cree que la policía se debe sumar a esta protesta, señorita? ¿De dónde vienen ustedes? En este momento les es imposible cruzar este cordón policial. Aquí estamos viendo distintos efectivos de la Policía Nacional que, lo que veníamos diciendo, impiden ya, han cruzado casi hasta a la altura del Jirón Lampa, donde se ubica el Jurado Nacional de Elecciones, pero ya no han podido. Han utilizado bombas lacrimógenas para poder esparcirlos y no dejarlos. Cantemos el himno nacional. De esta vida. Nacional. Algunos de ellos están llamando a tomar prácticamente el centro de la Plaza San Martín. Y hay que decirlo, aquí prácticamente donde nos encontramos ha sido el punto de concentración para que cientos de personas vayan llegando a tempranas horas. En paralelo sucedía la juramentación del señor Manuel Merino. Sin embargo, en las calles aledañas del centro histórico de la ciudad hemos podido registrar incidentes, de hecho, ya que se han pasado de las manos de la misma policía, porque hemos sido testigos de la agresión que sufrió la periodista Paola Ugaz. Ella alega que se estaba dirigiendo a su centro de trabajo y que la misma policía la ha tratado de intervenir de manera arbitraria. Esto continúa siendo de la gente. Estamos viendo que incluso los negocios locales, con mucho cuidado, excepto esta agencia bancaria, cuenta con un agente de seguridad, pero el resto ha tenido que cerrar sus puertas. Y lo que estaban llamando a algunos de los presentes de esta marcha es dirigirse hacia el centro de la Plaza San Martín, plaza emblemática, si no es una de las más importantes de la ciudad, que es pues lugar representativo en donde se congregan las personas que se ven con la verdadera necesidad de salir a las calles, pese a que estamos en pandemia. Estamos registrando que incluso todos están con mascarillas, varios también con escudos faciales, los protectores faciales. Incluso vemos a la señorita que ha llegado aquí con su mameluco. Y el día ya se está comenzando a calentar, el sol ya se está asomando, parece que en señal de acompañamiento a el centenar de peruanos y peruanas que han llegado hasta esta parte del centro histórico. Y lo que veníamos mencionando, en algún punto la situación ya se sale de control para los agentes policiales y a pesar de que lo que estamos viendo en este momento es como una suerte de pausa de los presentes, no, es como más bien un receso para tomar fuerza y volver a cargarse, digamos, de combustible para poder también seguir con su lucha. Han salido a las calles y con la consigna de no rendirse, hacer su voz, escuchar y conseguir que el Parlamento actúe como ellos consideran que es justo, que debe, como debe de actuar. Gracias.
ahora sí, para mostrarles el otro lado, la otra orilla, donde agentes policiales permanecen, se han quedado allí, enfrentándose o tratando de repeler, retirar a los... Y, por supuesto, en este tipo de transmisiones tratamos de recoger la mayor cantidad de comentarios que ustedes van dejando a lo largo de este streaming. Muchos de ustedes aprobando, de hecho criticando la manera en que el pueblo sale a enfrentarse al aparato legislativo, y muchos de ustedes también felicitando el accionar de estas personas. Hay que considerar que estamos en plena pandemia y justamente esta situación complica el que tal cantidad de personas salga a las calles a manifestar, y sabemos que todavía estamos, ni siquiera hemos terminado la primera ola de esta de terrible pandemia, que ya, según cifras del Ministerio de Salud, hay cerca de 1 millón de personas contagiadas, portadoras prácticamente de este virus. Vamos a acercarnos mientras vemos pues estos jóvenes que están justamente al frente de esta manifestación, y según he podido identificar son quienes comandan al resto de participantes. Les están diciendo vayamos a tal punto, vayamos al centro de la plaza. Están tratando incluso de comunicarse con la gente policial para poder avanzar a lo largo de toda esta vía, pero tal parece que les va a resultar imposible. Nosotros hemos hecho un recorrido en el centro histórico, en las principales calles, y de hecho venimos de hacer una transmisión desde el Congreso de la República, y hemos sido testigos que toda la avenida Bancay ha sido restringida, está prácticamente cerrada, solo pase para transeúntes, ya ni siquiera ciclistas, a diferencia de más temprano, pero nada de vehículos, y mucho menos pues creemos que van a permitir el libre tránsito a estos manifestantes, a las personas que han llegado hasta aquí. Desde han dicho la concentración. Y de hecho el objetivo principal de estas personas ha sido llegar hasta el Parlamento, pero la misma seguridad del legislativo ha tenido que arreglárselas, digamos, para poder evitar que lleguen hasta ese punto. Vamos a acercarnos, y lo que veníamos diciendo, bueno, lo inseguro de esas situaciones es que estamos viendo, por ejemplo, este joven, ¿no? Se baja la mascarilla y pone no solo en riesgo a las personas que están al lado de él, sino también a los mismos agentes policiales. Son entonces los 105 votos, 105 votos que lograron la destitución de Martín Vizcarra, quien evidentemente sostiene una serie de cuestionamientos, acusaciones de colaboradores eficaces, y justamente toda la información que se ha ido difundiendo en las últimas semanas ha sido el combustible perfecto para los principales impulsores de esta vacancia. Pero estamos viendo en todo caso la evidente molestia, preocupación, zozobra y el total rechazo de la población. Y en este caso es solo lo que ocurre aquí en el centro de la ciudad, porque también los invitamos, por supuesto, a revisar las redes sociales del Grupo La República. Lo mismo se está replicando en el interior del país, en las principales plazas de las regiones. Toman las plazas principales, se enfrentan a la policía. Hasta el momento no tenemos información de que haya algún efectivo policial herido o tampoco ningún civil. Sin embargo, estas situaciones suelen salirse de control. Y esperemos que eso no suceda. Ya ante el evidente, pues, nula respuesta por parte de los agentes policiales para retirarse y retirar este cordón que han armado aquí, los mismos manifestantes están tratando de acercarse hacia el centro de la plaza, o si no, tomar las calles aledañas. Ha llegado, a ver si nos vamos a acercar con el general Jorge Callas, jefe de la Red Pol Lima. General Callas, estamos
bien. Brevemente, lo que nos ha podido comentar el general Jorge Calla, jefe de la región policial Lima, que ha llegado hasta aquí y ha terminado sus declaraciones con todo tranquilo. Nos ha confirmado que no hay ningún civil ni tampoco algún agente del orden que haya resultado herido, y poco a poco estamos viendo cómo se van desplazando los manifestantes. Vamos a ver, vamos a cruzar con mucho cuidado este cerco policial para poder adentrarnos. ¿Dónde está ya el... continúa el punto de esta manifestación? Vamos a consultar hacia dónde se están dirigiendo. Queremos poder también acompañar cuál va a ser finalmente el objetivo principal, porque sí o sí al Parlamento creemos que no van a llegar. Van por concluida, señorita, la marcha, se están dirigiendo a otro punto. Avanzamos en dirección hacia la Avenida Emancipación. Gracias. En su discurso, el señor Manuel Merino dijo que existe la intención de dividir al país y no lo vamos a permitir. Parece que ha unido mucho más a quienes están en contra de él, porque acá evidentemente hay toda clase de opiniones políticas, pero en lo que sí coinciden los cientos de manifestantes que han salido a las calles aquí en el cercado es su rechazo evidente al señor Manuel Merino. Vamos también, de paso que acompañamos, rescatando algunos puntos dentro del discurso del nuevo jefe de Estado, el señor Manuel Merino. Se ha comprometido a actuar con responsabilidad y ha asegurado que tras la vacancia efectuada ayer cerca de las 7 de la noche con 105 votos a favor, los mismos que no fueron comprados, es lo que señala el nuevo más alto funcionario tras la destitución de Martín Vizcarra. Eso sí, también agregó que no hay nada que celebrar, que esto lo está asumiendo con el mayor valor democrático, y se compromete a respetar la institucionalidad, así también como el apoyo a las Fuerzas Armadas. Salud, reactivación económica, descentralización, es decir, un trabajo más articulado con los gobiernos regionales y locales. Pero algo también que preocupaba a la población es la garantía que vayan a tener los comicios electorales del próximo 11 de abril del 2021. Ha dicho que entrega su confianza y así también espera que hagan lo mismo los órganos electorales. Y que también un llamado a la población para confiar de que efectivamente sí van a suceder estas elecciones. El pueblo va a poder elegir a sus autoridades. Y que esta fecha es impostergable. En paralelo a las declaraciones del nuevo presidente de la República, salía de su domicilio el expresidente Martín Vizcarra. Salía el señor Vizcarra y se está poniendo a disposición del fiscal Germán Juárez. Y ya dijo que es su abogado Fernando Ugaz, es el que iba a ejercer su defensa en cuanto a estas investigaciones por los delitos que se le imputan, o que eventualmente se le imputarían, porque todavía no hay acusación fiscal, con respecto a los cerca de 2.300.000 soles que habría